Poderoso.
privilegio de poderlos dirigirnos al Señor, que es el principal en esta reunión. Bueno, gracias por este día maravilloso que el Señor nos ha extendido en el día de hoy. Y dar también la bienvenida en nombre de la Unidad Pastoral de Win, al representante. Por el momento me llegaba una nota de que nuestro gobernador de la provincia de México, por algún motivo se ha atrasado lo que va a llegar. Bienvenido a nuestro bueno, él es nuestro dueño casa, alcalde Ángel Bozán Ramos. Representante de la iglesia, de la intendencia de Santiago Don David Morales, capellán de la Cámara de Diputados, bienvenido a Poder Vital, capellán de la Escuela de Oficiales Carabineros, Roque Donoso, capellán del Hospital de Carabineros, Marco Muñoz, capellán auxiliar de Evangélica de Carabineros, Gerardo Lizano, secretario general de la Ciudad Bíblica, bienvenido Francisco Liguera, representante de la televisión y presidente de Enlace, Don Alex Flores. Concejales de la comuna, Don Miguel Araya y Don Enrique Arrao. Bienvenidos somos todos a la Casa del Señor. Bienvenido también representante de pastores de la Iglesia de Pali. Están en su casa. Bienvenidos también pastores representando la iglesia, las iglesias de San Bernardo. Dios los bendiga. Si alguno me ha quedado, todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Y como también dueño de casa espiritual, pero también esta mañana está el dueño de casa de la comuna, que es nuestro alcalde Ángel Bozán. Le concedemos para que tenga la bondad pasar adelante. Y también él como concejal, como dueño de casa y alcalde de la comuna, puede también dirigir algunas palabras de bienvenida a todos nosotros. Las glorias a nuestro Dios. Muy buenos días a todos los presentes, a las autoridades, a cada una de las iglesias, pastores y a todo este pueblo cristiano presente en este Tedeum evangélico. Para nosotros como comunidad de Win, como ciudad, nos es muy grato que dentro del calendario de nuestras fiestas patrias, una vez más, y como es permanente desde hace muchos años, se realiza un Tedeum evangélico para orar por la patria. Valoramos la paz de Chile cuando vemos por los medios de comunicación cómo en otros países las bombas destruyen edificios, personas, bienes, y la guerra se impone en otros lugares. Es ahí cuando nosotros debemos valorar que en nuestro país convivamos en paz y en armonía. Y agradecemos a Dios por ese hecho inmenso. Y también es muy valorable que nos reunamos en Tedeum evangélico para orar por nuestra gran patria grande, que es Chile, y por nuestra patria más pequeñita, que es la comuna. Por eso les pido a ustedes que en sus ruegos tengan presente siempre el bien de Chile y el bien de nuestra comuna en cada uno de los aspectos. Que la oración y que las bendiciones de Dios rieguen nuestro bello y fértil valle de Ilmay. Que las bendiciones de nuestro Señor se pasan por la población de la villa, los condominios, por los árboles, por el cielo, por nuestra comarca linda de la comuna de Win, con la cual hoy día y junto a ustedes oramos por Chile y por nuestra patria milenaria. Bendiciones y que nos vaya a todos muy bien. Siempre nuestro pequeño presente
para que alimenten los coros de estas iglesias. Dos pequeñas, o no pequeñas, digamos, sino que dos guitarras, para que así ayuden mejor a alabar a Dios, con el canto y con la música. Muchas gracias. Thank you.
provincia del Maipo, señor Gustavo Barco, bienvenido, junto a su esposa, sus hijos. También está con nosotros, le damos la bienvenida también a nuestro concejal Nicolás Romo. También le damos la bienvenida a nuestro pastor Suterna, bien conocido de la comuna de San Bernardo. Dios le bendiga, pastor. Vamos a nuestro pastor Carlos Yáñez Pérez, presidente de la Unión de Pastores de Paine. Invito a ponerse de pie a través de una oración. Necesitamos que llenen de tu luz y de tu amor todas las personas que a lo largo y ancho de este país profesamos la fe cristiana. Fortalécenos, Padre, con los dones de tu amor, para que seamos capaces de enfrentar con valor todo lo que se opone a las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesús con su vida y con su palabra. Que la certeza de nuestra fe en ti y en Cristo Jesús sea tan clara, tan profunda, que nos haga capaces de dar verdadero testimonio de tu amor misericordioso y de su mensaje de vida y de salvación en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Oh Dios, míranos con ojos de bondad, ayúdanos a cumplir a cabalidad la misión que nos confiaste como iglesia. Fortalece nuestra fe, llena nuestros corazones de amor y de esperanza para que seamos la sal y la luz en este tiempo de conflictos y confrontaciones constantes. Que el mensaje de tu palabra llegue al corazón de los gobernantes, de las autoridades comunales, civiles y políticas, y nos hagan pensar en la necesidad de darle una oportunidad a la paz, a la justicia, que su defensa de la vida humana sea constante y fructífera, que logre entusiasmar a los jóvenes con la persona de Jesús y a través de su mensaje, que tu iglesia sea capaz de resistir a la tentación del cansancio y del desánimo. Mira también, oh Padre nuestro, a todos los pastores del pueblo. No permita que el afán de poder los aparte de su tarea. Bendícelos y llénalos de tu amor y de tu gracia, para que seamos verdaderos servidores tuyos. Que nuestra fe sea modelo para todos los que creen en ti. Que nuestro amor, que nuestra sencillez y nuestra generosidad conquisten el corazón de quienes no quieren y no pueden creer en ti. Que no tengamos miedo de decir lo que tenemos que decir, ni hacer lo que tenemos que hacer en el cumplimiento de nuestra misión como tu pueblo. Mira, Padre, con tu ternura y tu misericordia a todos los obispos y pastores de Chile. Bendícelos y bendice su trabajo constante. Llénalos de tu amor y de tu gracia para que su fe y su bondad nos entusiasmen y nos estimulen a creer con una fe más firme y sólida en ti. A vivir en el amor que Jesús nos enseñó, a los capaces de reconocer sus errores y enmendarlos con prontitud. Haznos diligentes y comprometidos con la causa de los más pobres, también de los más débiles, a los sencillos y sinceros en su trato con todas las personas, unidos en la fe, unidos en la esperanza, unidos en el amor. Padre,
Míranos a todos en estos momentos, Padre bueno, a los millones de cristianos que vivimos en todos los rincones de este maravilloso país. Danos la fuerza que necesitamos para realizar nuestra tarea. Ser la luz del mundo que necesita para salir del caos el que se encuentra. La luz que ilumina, la sal que da sabor, la levadura que fermenta, la perla que valoriza el terreno en el cual vivimos. Padre, manténnos unidos con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros obispos, en una misma fe, en una misma esperanza y en un mismo amor, unidos en el deseo de llevar tu luz a todos los corazones, unidos en la búsqueda constante de la justicia, para que todos los hombres y mujeres del mundo tengan lo que necesitan para vivir, como su dignidad de hijos tuyos así lo requiere. Unidos para construir la paz estable y duradera en nuestra querida comuna de Buin y de Paine. Unidos y fuertes contra todo lo que se oponga a tu proyecto de amor y de vida para nosotros. Unidos y dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que un día no muy lejano todos te llamen Padre y sepan que Jesús es tu Hijo y nuestro Salvador y Señor. Nuestro gran libertador, el que con su vida y su muerte destruyó de una vez y para siempre el poder del pecado y de la muerte. Gracias, Padre nuestro y Padre bueno, por habernos llamado a ser miembros de tu iglesia, de tu santa iglesia y única, lavada con tu sangre preciosa, tu familia, el cual somos nosotros tu pueblo. Gracias por reunirnos en ella y por ser parte de tu iglesia. Gracias por la fuerza de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor. ¿Eh? Y glorificamos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos al coro polifónico de la iglesia local. En esta hora agradecemos al Señor la oportunidad que nos concede de poder estar participar de este video. Este servicio de acción de gracias. El coro polifónico de la iglesia Unida Metodista Pentecostal de Win. Alabar al Señor con dos alabanzas, la alabanza Agnus Dei y la alabanza Salmo 121. Que el Señor nos dé de su gracia en el favor. Disculpen que les dé la espalda.
también invito a Padre Remos, invito a nuestro pastor Juan Romero Jiménez de la Iglesia Asamblea de Dios en la oración por la patria y sus gobernantes. Dios es el creador, no solo nuestra madre, sino el creador de todas las cosas. Todas las cosas por él son hechas. Creó al hombre a su imagen, a su semejanza, sin diferencia, por el color, por el talento, porque Dios es rico en misericordia y nos ha dado todas las cosas. Nuestra patria, bella, poderosa, en cobre, en agricultura, en ganadería. Y los hombres que la habitamos, preciosos, a la imagen de Jesús, a la imagen de Dios. Pero desde el día que Edén, Adán desobedeció, entregó su corazón al orgullo, a la vanidad, a la ambición, a la soberbia, a la esclavitud, a la opresión. Y no estamos lejos de él. Nuestra sociedad no podemos estar conforme que se siga perdiendo en la violencia, que transgreda la voluntad de Dios, haciendo del homicidio, de la droga, su forma de vida. Jamás Dios se proyectó tener un hombre en esas condiciones. Es el pecado que nos ha llevado a vivir el orgullo y la ambición. Oramos por nuestros gobernantes para que no sean presos de esa condición que produce el pecado, sino para que venga libertad. Amamos con todo nuestro corazón nuestro gobernantes, y por eso quiero que en este momento nos unamos para que no saquen a Dios de la sociedad, no saquen a Dios de las clases, de la religión, de las escuelas. Quisiera en estos momentos pedir a Dios que Él dote y siga bendiciendo a nuestra querida nación. Tenemos todo para ser un país rico, precioso. No tener el orgullo de que nuestra economía crece, sino tener el orgullo de que nuestra gente es preciosa, porque ha sido redimida por la sangre de Cristo. Quisiera que al elevar esta oración pensemos: Dios nos creó todos iguales. Y Dios creó todo en abundancia, rico en abundancia. Padre Santo, extiendo mi corazón delante de ti, poderoso, sublime, justo, verdadero, santo, eterno, Dios Espíritu, que nos diste todo, no te has reservado nada para nosotros, para que gocemos en plenitud. Nos diste a tu Hijo para salvación nuestra. Oramos, Señor, para que tu Hijo bendito y glorioso Cristo Jesús se revele también en las mentes que profesan la equidad, las mentes que profesan la igualdad, las mentes que profesan, Señor, un gobierno de oportunidad, un gobierno más solidario. Padre, yo te pido por nuestras autoridades, especialmente por nuestra presidenta Bachelet, a quien amamos con nuestro corazón y la ponemos en tu presencia para que la llenes de tu gracia, y tu gracia haga resplandecer tu rostro sobre ella, Señor. Así por cada ministro de nuestro querido país. Padre Santo, que ellos puedan ver, Señor, bajo el prisma de tu gracia. Puedan ver, Señor, bajo el prisma de tu bendición, Señor. Que tú los lleves, Señor, a tu presencia bendita cada día. Que ellos puedan, Señor, tener esa revelación tuya, para que la palabra se les esclarezca,
y pueda ellos gobernar junto a la presidenta en verdad, en justicia, en un país más solidario, Señor, más bendito. Yo te pido, Señor, por todo nuestro país, de norte a sur y de este a oeste, Señor, nuestro querido país Chile, Señor, por todo el desarrollo, por todo el crecimiento, por toda gestión parlamentaria, Señor. Te pido que, Padre Celestial, nuestra nación siga teniendo, Padre Celestial, tu bendición, tu dirección, Señor, por sobre todo, Padre Santo, tú eres justo, no permitas, Señor, que reine la maldad, que reine, Señor, la injusticia dentro de nuestro país. Te pido, Señor, por nuestra comuna, nuestro querido Win, Señor. Te pido especialmente por nuestro querido alcalde, Señor, y por quienes van a suceder también en el gobierno de la alcaldía, Señor. Si es tu voluntad, Padre Santo, puedan, Señor, llenarse de tu gracia, llenarse, Señor, de la realidad que tú eres el creador de todo y que tú eres el sustentador de todo. Padre Santo, yo te presento, Señor Jesús, a nuestra querida comuna. Que la bendiga, Señor, en todas las áreas, en todos, Señor, los roles que desempeñan los habitantes que estamos acá. Pedimos tu bendición, Señor Jesús, para la familia, para que los jóvenes vuelvan a creer en la familia, vuelvan a creer en el amor, y vuelvan a creer en la verdad, y vuelvan a creer en la justicia. Dios tu bendición para nuestra querida comuna y para nuestro querido país, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al mismo puesto de pie, escuchamos la alabanza, quiero alabar.
hice del protocolo. Pero es aquel que me cambió. Thank you.
el mensaje del Señor ha venido traspasando fronteras, comunas y lugares. Antes de entrar al mensaje, quiero hablar de todo corazón a las delegaciones que nos acompañan de Villa del Mar, Granero, Rancagua, Recoleta, La Batera, San Bernardo, Peña Loreto, Peña Flor, que están presentes acá, y Villa del Mar, que han hecho el esfuerzo de estar acá, hermano, para compartir con nosotros en este día tan especial para la provincia del Maipo. Sin duda, el predicar la palabra del Señor es el centro del servicio. Es la palabra que usted se va a llevar a su hogar, la palabra que Dios va a hablar a todos nosotros, sin discriminación, sin ideales propios, sino, hermano, una palabra que llegue al corazón sincero, al corazón del hombre natural, de la mujer natural, lo que Dios establece en su palabra. Y en eso estamos. No vamos a juzgar ni criticar, pero vamos a decir que el Señor, el Rey y Señor de esta iglesia. Y su iglesia no se vende, ni se cambia, ni se tranza, porque Él es el Rey y Señor de su iglesia. Alabado sea su nombre. Le invito, pues, a ponerse de pies para leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Tito, capítulo 3. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, a que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amados, todos amados del Señor, palabras fieles estas, y estas cosas quiero que, en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, estimado. Cuando iniciamos este servicio, dijimos que aquí estaba el Cordero Inmolado. Gloria al Señor. Y después le dijimos: queremos alabarte. Después dijimos: la victoria es tuya, porque la victoria está en el león de la tribu de Judá. Gloria al Señor. Ahí está la victoria nuestra. Al reunirnos en este lugar, estimados hermanos en la fe, junto a nuestras autoridades que nos representan, destacamos el trabajo que hace la iglesia en una sociedad muchas veces, hermano, con dificultad, una sociedad que se está corrompiendo y que está buscando su felicidad en sus propios deleites. Pero dice la palabra del Señor: huye de estas cosas y de estas pasiones, porque no son gratas delante del Señor.
Para nosotros es forjar la fe, es forjar la esperanza en un pueblo que ha visto nacer a muchos de los nuestros y que hoy no están. Sería el sinnúmero de nombrarlo a todos, pero hombres que forjaron, hermanos, ideales y principios en esta tierra fértil llamada Win, y por no decir toda la provincia del Maipo. No queremos, hermanos, ser parte, la parte trasera de Santiago. No, no queremos que nos ensucien nuestros ríos. ¿Por qué? Porque ese río aún así que corre poca agua, pero al lado alimenta mucho, y sin embargo Dios ha establecido un lugar, ha establecido una frontera entre Dios y el hombre. Alabamos al Señor y bendecimos. Son muchas las necesidades. Mire, aquí tengo el mensaje, pero lo voy a dejar aquí porque quiero que el Espíritu Santo hable de esta manera. Cuando a uno nos toca viajar y ver, hermano, otras naciones, podemos decir cuán grande es Jehová con nosotros. Somos una tierra, hermano, que tenemos un privilegio de tener todas las variedades de tiempo. Y muchas veces Dios nos zarandea también para que recordemos que somos tierra. Y cuando partamos de este lugar, no nos vamos a llevar nada, solo un puñado de tierra nada más. Somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios. Gloria al Señor. Pero es necesario que la ciudad y los pueblos se organicen para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y esa tarea no tan solo compete a la autoridad, sino a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos mucho que decir. Mucho que decirle a ellos, pero hay momento y lugar para decir las cosas. Y hoy es el lugar preciso para decirle que el Señor en todo momento va a legislar con ellos, porque hay un pueblo orando para engrandecer la ciudad. Y si Dios no cuida la ciudad, en vano son los que la cuidan. Y cuando Dios cuida la ciudad, vamos a estar libres del flagelo de la droga, de la delincuencia, hermano, que hace estrago en esta sociedad, no tan solo en los jóvenes, sino en todo ámbito social. Dios nos ayude construyendo un futuro. El futuro está en Dios. El futuro está en Dios, ¿verdad? ¿Verdad que en todo? Porque tenemos el futuro en nuestras manos. Y si hoy no tenemos, mañana sabemos que tenemos. Gloria a Dios. Ese evangelio de poder el que predicamos en esta mañana. Y le decimos que tengan fuerza autoridades que han sido puestas y elegidas democráticamente. Tengan fuerza, porque toda legislación y todo trabajo que ustedes hagan tiene su pago y su tarea. Gloria al Señor. Me quiero referir, hermano, al sistema de la educación en esta mañana. Queremos una educación con excelencia. Pero la educación se hace de la casa al colegio, y no del colegio tan solo a la casa. Los principios y los valores están en nuestro hogar. Ahí está la familia. Día atrás visitaba la Sociedad Bíblica y agradezco al que esté representante de la Sociedad Bíblica con nosotros, en nuestro medio, para que vean que los pueblos también alabamos al Señor y lleven esto y que difundan a todo el mundo que Win es una tierra fértil que alaba a Dios. Pero queremos una educación con excelencia. Y allí decía en un texto bíblico que se me grabó en la mente: pero hay algo que tengo contigo, que ha sabido guardar la palabra desde la niñez. Desde niño guardaste la palabra. Sin duda, escuchamos al capellán decir: el 80% de nuestro país es cristiano. Sí, cada uno profesa una fe distinta, pero conoce de la Escritura.
Hay valor, hermano. Yo recuerdo una gran mujer. Una gran mujer que entregó valor y principio aquí en Puig. Y que no está, que la despedimos hace muchos años. Y esa mujer entregó valor y principio. Y eso no se ha perdido. Y esa es la madre de la primera autoridad de la comuna, que tuvo mucha oportunidad de conversar con ella cuando fui el último presidente de la Junta de Vecinos de todo el cordón Manuel Rodríguez, que nos tocaba la población Ruela Mis, Nuevo Win. 14 de febrero, gloria al Señor y el despertar. Son, hermanos, historia, pero los valores que han encontrado eso están en los principios de la educación. Queremos una educación justa y necesaria. Queremos mejores colegios. Queremos mejores, hermanos, materiales para nuestros hijos, para que puedan desarrollarse en el futuro yendo a la universidad y ser un ejemplo para la comuna. Muchos jóvenes de los nuestros son profesionales en esta comuna. Y hay muchos de ellos que empezaron en su colegio y hoy son profesores en su colegio. ¡Gloria al Señor! Esos son los logros que hace una comuna que ora y un pueblo que ora al Señor. Porque nuestros hijos son hijos de la promesa. Y Dios estará con ellos en todo lugar. En la educación básica, en la media y en la universidad. ¡Gloria al Señor! Por eso queremos una educación que sea con excelencia. Y los profesores comprometidos con este trabajo. Y también que tengan buenos sueldos para poder sobrevivir, para poder ser más grato su trabajo. Dios los ayude. Buin, como San Bernardo, Paine y Cabaretango son una provincia muy temporera, y eso lo sabemos. 5 o 6 meses, y muchas veces el pueblo sufre la necesidad en el invierno. Pero se han logrado cosas, hay avance. Sin duda que eso está presente. Y todo el avance que tenga esta comuna y esta provincia es porque hay un pueblo que está orando. ¿Verdad? Es un pueblo que está orando y está pidiendo al Señor. Por eso dice la palabra, recuérdale que se sujeten a todos los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos para toda buena obra. Y eso también nos dice a nosotros, porque dice que hacerse una profesión delante de muchos testigos. Así que nuestra profesión de predicar el Evangelio en las plazas, en las calles, no sea, hermano, un obstáculo, sino que salgamos, abramos las puertas y salgamos, como decía, en delante, que estamos reunidos aquí, como decía nuestro pastor González, estamos reunidos en el templo y afuera se pierde. Hay que salir. Hay que salir a buscar, está la 99, hay que salir a buscar la una que está afuera. Gloria al Señor. ¿Cuántos jóvenes han sido cambiados por Cristo? Aquí está el presidente de los jóvenes de Recoleta. Jóvenes, hermanos, salidos de la cárcel, de drogadicción, de alcoholismo, y hoy predican por las plazas, por las calles. Y hoy Dios le ha bendecido y viaja una delegación inmensa de Argentina a pregonar la palabra del Señor, a pregonar el Evangelio. Decirle al mundo que Cristo cambia y transforma. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Hemos dicho, hermanos, de los teléfonos pasados, de los servicios de acciones de gracia, que vamos a dejar que hable el Señor. Sin duda, el año pasado nos habló un guaso de Lumaco que hoy está presente aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Y así mucho. Dios nos bendiga, dejemos que el Espíritu Santo more en nosotros. Me refiero ahora, hermano, al trabajo, al hombre campesino de nuestra comuna, de nuestra provincia. Hombres que surcan la tierra y que están allí esperando el fruto o esperando la lluvia temprana y tardía para ver crecer el fruto y alimentar las ciudades. Gloria al Señor. Y hay un hombre que quiero destacar en esta mañana. Hombre campesino, hombre de la tierra, gloria al Señor, bendito sea Dios. Y que está presente, y la provincia del Maipo tiene un nuevo obispo, nuestro obispo de Águila Azul, que está presente en esta tarde, en esta mañana, en este lugar. Un nuevo obispo para engrandecer la obra del Señor. Gloria a Dios. Si eso es la gran bendición que tenemos cada día nosotros,
Porque también dice la palabra que en otros tiempos éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y el deleite, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciendo los unos a los otros. Pido al Señor que vivamos en paz y quietamente, reposadamente, como decía en la oración inspirada del corazón. Fíjese que podríamos decir muchas cosas, pero el corazón lo manda Dios. Y en el corazón que está Dios, ahí habitan los buenos pensamientos. Y en nosotros hoy día nos vamos a ir de este lugar sin envidia. No esclavo. No viviendo en malicia. Y no aborreciendo. Nos vamos a ir, hermanos, contentos. Porque hemos adorado a nuestro Dios. Nos escuchó la palabra. Nos vamos a ir, hermanos, amándonos los unos a los otros. Porque esto hace bien para todos los hombres. Para todos los hombres. Si esto es locura, como decía el coordinador, nuestro pastor Araya, si esto es locura, locura es para los que se pierden. Pero para nosotros viene a ser el don de Dios. Bendita locura. Bendita locura. Para el Señor que vive, sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.
cantador alegre. Dios ama y bendice al cantador alegre. Diría la acción de gracia, agradeciendo al Señor por su asistencia. Dios les bendiga. Les invitamos a que la iglesia se quede después que termine para guiar a nuestra autoridad de la ciudad. Dios les bendiga. E invitamos a nuestro obispo Carlos Marta de San Bernardo a que sea pidiendo la bendición. Que la paz de Dios esté en cada corazón. Amén. Dios bendiga a la iglesia chilena. Amén. En todo lugar se está haciendo una situación de gracia y orando por nuestra autoridad. Amén. Dios bendiga a nuestras autoridades presentes que están esta mañana. También Dios bendiga. Mañana hay una reunión especial de Diego González con la presidenta Michelle Marcinés Genia. A las 6 de la tarde, Dios bendiga a Sociedad Bíblica, que es el mes de la Biblia, septiembre, el mes de la Biblia. Dios bendiga al director general, Pastor Ana Flores, de Enlace, canal de televisión. Inclinamos nuestro rostro para irlo en paz a nuestros hogares y bendiciendo a cada una de las autoridades que están en este lugar. Padre, gracias te damos por la iglesia chilena. Y alinga seas tú bendiciéndola como tú siempre la has bendecido. Gracias te damos, Señor, por esta provincia del Maipo. Que tú bendiga esta provincia. Que tú la guardes como siempre la has guardado bajo tu mano poderosa. Gracias te damos, Dios mío. Gracias, nos vamos en paz, porque un día más hemos estado orando, Señor, por la autoridad que tú has puesto. Gracias te damos, Dios mío, que en esta mañana nos vayamos en paz y en comunión el uno con el otro. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Despídelo en paz y en comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. La gloria son para Dios. Gloria a Dios.